Ah, pero sí está esta. Sí, puedo entrar.
Hello, hello. Chicos, por favor, cerramos el micrófono. Cerramos el micrófono. Quienes lo tienen abierto, por favor. Comenzamos a las 6 en punto. Hello, Viviana. Hi, Alejandro. Hi, everyone. We are going to begin our English workshop at 6 o'clock. Buenas tardes. Hello. Who are you? Jesús. Hello, my name is Alfonso.
Alfonso, hello. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm fine, Alfonso. Okay, yes, 1 minute. Just 1 minute, okay? And we are going to begin in a minute. Okay. Mm-hmm. Hello, my dear students. Welcome to our English workshop. Bueno, ahorita les voy a poner mi cámara. No se van a asustar. Hoy tuve una presentación. Entonces la profe ya está como medio espelucadonga. Okay. So, the idea today is to practice English. Los chicos que somos nuevos, recordemos que estos talleres nos van a ayudar mucho a mejorar nuestra parte de habla, a mejorar nuestra parte de escucha, a trabajar mucho todo lo que es las habilidades comunicativas, chicos. Y la idea de este ejercicio, ay, alguien se está poniendo para atrás. No, de pronto fue que tú entraste dos veces, Jesús. Eso puede ser. Y por eso entraste ahí, aparecen dos. Pero no te preocupes, Jesús. Ok. Bueno, chicos, yo les cuento. Yo soy tutora de Inville y llevo haciendo ese taller bastantes añitos. Siempre estoy todos los martes. En algunas ocasiones me van a acompañar algunos profesores, pero el día de hoy estoy solita. Y la idea es que, por la profe está toda fatal. Bueno, es que yo estuve en una presentación en la mañana, por eso se escucha la voz así. Pero normalmente no nos escuchamos así. Bueno, entonces esta primera partecita les voy a dar como una introducción en español y luego iniciamos. Entonces veo bastantes nombres conocidos. Veo bastantes nombres conocidos. Hay personas que ya llevan asistiendo al taller más o menos un año. No se asusten porque igual cada vez comenzamos con temas diferentes. Entonces no hay problema. La idea es, chicos, que ustedes con este taller mejoren parte, todo lo que es su parte de habilidades comunicativas. ¿Qué, profe? Yo no quiero el día de hoy hablar. Nadie te va a obligar a hablar. Simplemente habla el que quiere. Y el que quiere en su momento participa. Entonces, inicialmente, sí, no te preocupes, Jesús. Entonces, la idea, chicos, es que al final de la actividad, el que quiera las presentaciones o todo el material que yo utilizo, perfectamente, chicos, lo pueden pedir. Y yo se los pongo ahí en el chat. ¿Para qué? Y es importante, muchachos, que ustedes puedan hacer la continuidad, que sigan asistiendo. Solo asistiendo varias veces, muchachos, ustedes van a decir, vea, realmente estoy aprendiendo, realmente estoy mejorando mi oído, estoy mejorando mi parte de speaking y mejorando mi parte de listening, estoy mejorando mi parte de reading and writing. Entonces, todo está conectado, chicos. El listening está conectado con el speaking. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes practiquen y continuamente estén asistiendo para que ustedes puedan ver los resultados. Yo no voy a esperar que hoy me vayan a hablar todos, ¿no? Por supuesto que no. Pero la idea es que algunos estén ahí poniendo atención, mirando la dinámica de la actividad y ustedes después van a decir, ah, sí, ahora esta vez sí voy a participar. Porque, lógico, a veces a mí me puede dar miedo. No, simplemente vamos a irnos, chicos, metiéndonos en el cuento del inglés. Jesús, los links se le mandó a todos los estudiantes del país. Por eso tenemos estudiantes de todas partes. Porque estos son talleres de práctica. Al ser talleres de práctica, la idea es, cerramos el micrófono, Juliana, por favor. Al ser talleres de práctica, la idea es que los estudiantes los aprovechen al máximo para mejorar su nivel de inglés. Entonces, por eso se envían a todo el mundo. ¿Ok? Okay, let's see. We are going to begin with some questions, okay? You are going to do organize some questions. Vamos a organizar unas preguntitas y luego vamos a iniciar y se van a presentar cada uno. Entonces ustedes van a decir, profe, ¿y cómo va a ser eso? Muy, pero muy fácil. Yo les voy a compartir pantalla. Ahí, ¿están viendo mi pantalla, chicos? Sí. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Regálenme un segundito
porque se me fue lo que no era. Entonces era este, ok. Está viendo mi pantalla, ¿verdad? Bueno, yo lo puse. Yes, teacher. Ahí van a, están viendo ustedes unos enlaces. Uno lo voy a abrir. Este enlace. My name is, I live in, my street address is, esa la pueden poner en español. My zip code is, ahí no van a poner nada por ahora. My phone number, my mother's name, my father's name, my favorite color. ¿Cómo van a hacer esto? Súper, súper fácil. Yo les voy a copiar en el chat ese enlace, se los voy a copiar y ustedes lo van a llenar cada uno. Cada uno lo va a llenar en el chat. Solito allá en su casita lo va a llenar. Y la idea es que ahorita, primero, el primer ejercicio que vamos a hacer, chicos, cada uno lo va a llenar y los que quieran van a participar presentándose. Porque para mí es muy importante que ustedes se vayan presentando. No importa, chicos, recuerden esto. No importa que no estemos así, que sepamos mucho. No, la idea es irnos soltando. No, igual hoy, los que quieran van a participar, no tienen que participar, son los que quieran. Entonces, en este momento, los invito, chicos, a que vayan, abran ese enlace y lo van a llenar cada uno solito. Voy a dar para llenar ese enlace 2 minuticos. Buenas noches, profe, acabo de ingresar, ¿qué enlace? Ya lo voy a volver a copiar. ¿Listo? Te lo voy a volver a copiar, ¿bueno? Thank you. Ok. Let's see, espérate, regálame un segundito. Ahí lo volví a copiar, está en el chat. Entonces, la idea es que cada uno solito va a llenarlo. Miss, have a question. Tell me. The question number 3, say, I live in, but the rest is California. No, you have to say as the city in Colombia. Okay, thank you. Yeah. Okay, you have, listen to me, you have 5 minutes to complete it. Si necesitan más tiempo, no importa, me pueden decir, ay, teacher, please, give me more time, no problem. Teacher, tell me, ¿cuál es el zip? ¿Cuál es el zip? No, you are not going to write anything there. Por ahora no vamos a copiar nada ahí, por ahora. ¿Listo? Okay, thank you. You're welcome. Para los que están llegando y estoy poniendo el enlace, vamos a llenarlo cada uno solito en casa. No te preocupes, Marcela, perfecto. Esa es la idea, que en estos talleres ustedes practiquen, ejerciten y vayan soltando el miedo, vayan perdiendo ese miedo al inglés, ese miedo a hablar en inglés. Esa es la idea de estos talleres. Es el mío, mi taller que sé todos los martes hasta ahora, por el mismo enlace, entonces cada vez trabajamos un tema diferente y la idea es eso, que en el taller hacemos distintas actividades para que ustedes participen. No tienen que participar todos, no, por supuesto que no, los que quieran, porque en el momento en que yo les diga, pues van a levantar la manito y van a participar los que quieran, ya saben, no es obligación participar todos, son los que quieran. Los demás pueden estar escuchando, poner atención y dicen, ah, bueno, mire, la próxima vez sí voy a participar, ah, bueno, la próxima vez yo sí quiero lanzarme, no importa. O si simplemente estoy escuchando para irme ejercitando mi oído, irme mejorando mi parte de listening, porque recuerden, chicos, que en la parte de listening está conectado con la parte de speaking. Si ustedes tienen buen listening, pueden hablar bien. Entonces, por eso es importante, chicos, estar practicando y ejercitándose en la lengua. Por eso estos talleres de apoyo a los cursos de inglés son súper importantes para ustedes, chicos. Entonces, no se asusten, vamos a hacerlo poco a poco y haciendo distintos ejercicios sencillos. Ok. Ahorita vamos a escuchar a algunos. Vamos a escuchar. Ahora una pregunta. Dame, Jenny. ¿Yo? Yep, I don't know. Who is? Teacher, a question. One time that I enjoy doing is. Tell me, question, which one is the question? Yes, es que la verdad no entiendo esa, profe. Which one?
One thing that I enjoy doing is, for example, you can say dancing, reading books, writing, cosas que te gusten hacer. Que tú quieres hacer. For example, you can say, one thing that I enjoy doing is dancing. One thing that I enjoy doing is talking. One thing that I enjoy doing is swimming. One thing that I enjoy doing is playing basketball. I don't know. Okay? Yes, teacher. Thank you. Okay, listen. I am going to read. We send the answer? Yeah. You complete. You complete the test. Yeah, I finish. I send okay, you the excellent. Answer? Yeah, in a minute. In a minute, okay. You are going to talk, okay? Okay, thank you. So remember, my name is, I am, for example, I am 25 years old. I live in Bogota. It's an example, California, because it was in the United States. But here you say, I live in Bogota, or I live in Cartagena. My street address, you can say in Spanish, okay? My phone number is, for example, 312-678, because it's in English, you have to say one by one. My mother's name is, my father's name is, my favorite color, remember, favorite, no, favorite color is, my birthday is, birth, de la cumpleaños, month, for example, April, day five, or in this case, it's the day, and year, okay, but my birth date, la fecha de su nacimiento, okay, my birth date is, you have to say, okay? So at this moment, I'm waiting. So the students who want to participate, raise your hand, please. And the other students, the idea is that you are going to listen. Remember, listen, okay? Listen, you are listening exactly. Some students are talking and the other students are listening because we are practicing with this activity. We listen, when we listen, teacher, pero es que si yo solamente escucho y no hablo, no voy a aprender. Sí, vas a aprender, porque hoy estás ejercitando tu oído. Tal vez dentro de 8 días diga, no, me voy a lanzar y voy a participar. Eso puede ser. Entonces, perfecto. Hoy dices, no. Profe, una pregunta. Cuando se refiere al código postal, ¿a qué se refiere? Yes, pero en ese momento no vamos a trabajar esa pregunta. Andrés. Teacher, what's the activity today? Volunteers, are you ready? Yes, yes? Teacher. What is the teacher? What is the yes, activity ready, today? Yes, ready. Doctor, una pregunta. Oh, Ana, hello. Hello. Estudiante, Ana es una antigua estudiante. Excelente, Ana, perfect. Bueno, vamos a compartir pantalla. Recuerden, chicos, que la idea es que ustedes van a ir hablando los que tienen la manito levantada. Recuerden que yo no le voy a preguntar al que no tenga la manito levantada. ¿Por qué? Porque hoy es nuestro primer encuentro. Entonces, la idea es que vayamos soltándonos en el idioma y lo vamos a hacer de esta manera. ¿Listo, chicos? La primera vez vamos a hacerlo así. El que tenga la manito levantada va a participar. Nosotros escuchamos, vamos ejercitando el oído y vamos practicando para luego irnos soltando, chicos. Excellent. 19 students. Excellent. Okay, good. Jenny. Begin, Jenny Martinez. Yes, teacher. Hello, Jenny. Hello, teacher. How are you? Fine. Excellent. Okay, begin, Jenny. Yes. My name is Jenny Martinez. I am 34 years old. Yeah, sorry. I live in Bogota, Colombia. Bogota. Okay, continue. My address is in Spanish, you can say. Yes. Carrera 118-18. Okay, my phone number is? My phone number is 320. One by one. In English, is one by one. 320. Ah, yes. 320-279-7029. Good. My mother's name is?
My mother's name is Maria Rosa. My mother's name is. My mother's name is Maria Rosa. My father's name is. My father's name is Jose Martinez. My favorite color is red. Okay, we are going to do it until this part no more, because we are many students who are going to participate. Thank you, Jenny. Yes, teacher. Okay, Maria Jose. Great. ¿Me escucha? Sí. Yes, I listen to you, Maria. Okay, thank you. Good afternoon, everyone. My name is Maria Jose Castañeda. I am 20 years old. I live in Cuenca, Ecuador, but I was born in Neiva. My street address is Remigio Crespo 0147, and my phone number is 0991702615. My mother's name is Clara Cubillos, and my father's name is Oscar Castañeda. My favorite color is black. Thank you, Mari. Okay. Let's continue, Berta. Berta? Hello, can you hear me? Yes, I listen to you, the Colombian girl. Okay. Yeah. Okay, good afternoon. Good afternoon, Berta. Miss and partners. My name is Berta Lopez. I am 34 years old. I live in Cartagena. My street address is San Pedro, number 23 and 12. My phone number is 302-562345. My mother's name is Cruz y Luz Plaza. My father's name is Nafer Lopez. My favorite colors is blue and purple. My birthday is March 22. One thing that I enjoy doing is playing piano and violin. Okay, very good, Berta. Thank you. You're welcome. Juan Yepes. Good afternoon, teacher. Hello. My name is Juan. I am 21 years old. I live in La Calera, Cundinamarca. My street address is Street 10A, number 5A60. Good. My phone number is 321-949-5989. Okay. My mother's name is Jacqueline. My father's name is Christian. And my favorite color is green. My favorite colors are green and yellow. Thank you, Juan. Very good. Janet, let's continue, Janet. Janet. Hi. My name is Janet Vanegas, and I am 38 years old. I live in Bogotá. My address is Carrera 123-131-80. My phone number is 301-789-3338. My mother's name is Olga. My father's name is Antonio. My favorite color is green. My birthday is on May, day 4, year 1983. Okay, thank you. Very good. And Janet, thank you. Okay, let's continue, Angela. Angela Maecha, and then Lindsay. Angela. Thanks, teacher. My name is Angela Maecha. I am 19 years old. I live in Quebrada Negra, Cundinamarca. My street address is the center of the town. I don't know the number. My phone number is 322-785-3832. My mother's name is Mariela. My father's name is Jose Elmer. My favorite color is pink. My birthday is September 4 of 2002. One thing that I enjoy is play with my cats, and I hate the soccer. Okay. Thanks, thank you. Teacher.
Thank you. Very good. Lindsay and then Jesus. Lindsay, Jesus, Alberto, and Stephen. Okay. Yes. Hello. Hello. My name is Lindsay Avilés. I am 18 years old. I live in Espinal, Colombia. Mm-hmm. My street address is Apple in 70 House 24. My phone number is 310-343-0071. My mother name is Lindsay Hurtado. My father name is Edinson Avilés. My favorite color is yellow and green. My birthday is mom 10 days 19 years 02. 02, 2002? Okay. Yes. Yes. Thank you, Lizzie. Jesus Alberto. Hello. Hello, Alberto. Bueno, señor, usted me va a ir corrigiendo. Estoy de cero. Okay, no problem. Do it. My name. Okay, thank you. My name is Jesus Bonet. Mm-hmm. I am 23 years old. I live in Barranquilla. My street address is Carrera 3, número 937. Okay. My phone number is 301. ¿Eso sí se dice en español o inglés? In English. 301-4-8-0-3-5-75. Remember, one by one. In English, you have to say one by one. Okay, continue. Thank you. My mother's name is Aracelis. My father's name is Carlos. My father's name is Carlos. Yeah. My favorite. My favorite color is orange. Orange. My birthday is the month. March 1. Okay. The day is 1 or 1st. And the year. Yeah. Okay. Thank you. Very good. Thank you. Good, Jesus. Yolanda. Yolanda. Steven, did you pass? No, Steven. Not yet. Did you pass? Yes. Okay. Can you hear me? Tell me. Can you hear me? Yes, I listen to you. Okay. My name is Kevin Steven. I am 18 years old. I live in Ibagué, Tolima. My street address is Carrera Octava, número 4754. Mm-hmm. My phone number is 315-660-4282. My mother's name is Diana. My father's name is Willie. My favorite color is green. My birthday is August 25th. 25th, and the year? 2003, yeah. Okay, very good. Thank you, Steven. Let's continue, Yolanda. Yolanda, and then Luis. Yolanda Jaramillo, hello. Yes, teacher, hello. Okay, Yolanda, and then Luis. Okay, teacher. Y se me perdió lo que hice. Un momento, please. ¿Qué era? No.
Ay, se me perdió la allá. My name is Yolanda Jaramillo. Mm-hmm. I am 39 years old. Mm-hmm. I live in Bogotá. Yeah. My street address is My street address is 155. Es que no me sé bien la dirección. You can say in Bogotá. Spanish now. Yes, es que soy nueva en Bogotá, sí. Yeah, my phone number is 314-325-3801. Mm-hmm. My mother's name is Stella, and my father's name is Gustavo. Uh-huh. And my favorite color is? My favorite color is blue. My birthday is? Birth date is September 11th, the year? In 1981. Okay, good. Very good. Thank you, Yolanda. Luis, okay, and Jordi. Luis, Jordi, and Sol, and then because the other student, you are going to complete another guide, okay? So, no, ahorita cuando terminemos con Jordi, no me van a bajar la manito. Ustedes van a hacer otro ejercicio parecido, pero con otra estructura. Bueno, no se asusten, es algo igual, pero diferente en el sentido de que es otro enlace. Yolanda. Ok. Yes. Luis, Yolanda. Señora. Begin, please. Ya lo hice, teacher. Ah, excuse me, sorry. Luis. Ok. Luis Jordi Sol. Luis, nosotros de que Ana hay chicos con la mano. Good afternoon, teacher. Luis. Good afternoon, teacher. Hello, Luis. No, teacher, my name is Jordi René. Okay, Luis, what is Luis Sanchez? I'm here. Okay, Luis and then Jordi, okay, Jordi? Okay, teacher. First, Luis first. Begin, Luis. My name is Luis Sanchez. I'm 32 years old. I live in Ibagué, Tolima. My street address is 4143 Street, Ambala Avenue. My zip code is 730001. My phone number is 316-618-5302. My mother's name is Marta. My father's name is Ernesto. My favorite colors are red and black. And my birth date is month September, day 12, year 1988. One thing that I enjoy doing is playing guitar. I hate the injustice. Okay, very good. Luis, remember the phone number you have to say one by one, okay? Okay. Very good. Thank you, Luis. Jordi and Sol. Jordi? Good afternoon, teacher. My name is Jordi René Riascos. I am 27 years old. I live in Bogotá. My street address is... Address is Tunal, Carrera 52, number 21, okay. 11. My phone number is 317-658-5812. My mother's name is Aura Marina Muñoz. My father's name is René Riascos. My favorite color is red. My birth date is month May, day 9, year 1994. 1994. One thing that I enjoy doing, I enjoy doing play soccer.
playing soccer. He's playing soccer. Very good, Jordi. Very good. Sol. Go ahead, Sol. Hi, teacher. Hello, Sol. My name is Sol Cruz. I am 21 years old. I live in Barranquilla, Colombia. Colombia. I don't know my street address. Okay. Your phone number. Okay. My phone number is 350-543-6445. My mother's name is Jamie. My father's name is Alejandro. My favorite color is black. My birthday is on May, day 25. And there is 2000. One thing that and enjoy doing is book, write and read books. I enjoy reading books, writing. Reading and read books. I enjoy doing reading books, swimming, dancing, ing. Okay, Sol. Okay. Very good. Wow. 30 hands. Excellent. Good. That is perfect. Okay. Now, por favor, chicos, no me van a bajar la manito los otros porque nos vamos a otro ejercicio de iniciación. La idea es que yo quiero mirar aquí cómo estamos. Estamos excelente. Chicos, es importante que ustedes con estos ejercicios vamos a practicar. Practicar es la idea de estos talleres, chicos, ir mejorando mi nivel de inglés con la práctica constante todos los martes. Si ustedes están asistiendo los martes a los talleres y ustedes mejoramos nuestra capacidad de las habilidades comunicativas, van a ver cómo van de para arriba en inglés y se les va a facilitar mucho en el curso de inglés con el profesor que estén. Aquí debe haber varios míos. Estudiantes míos, que yo los voy a invitar todos los martes, y al igual que a todos, los profes los vamos a invitar. Bien, ok. Misael, are you ready? Misael. Yes, teacher. At first is Misael, you are going to organize the question. Organize. Organize question number one. No. This. Estamos haciendo, perdón, profe, estamos haciendo el mismo ejercicio del link. Que entendí que ibas a cambiar el ejercicio. No, vamos a hacer, yo les dije que ahorita vamos a cambiar el ejercicio, Misael. Es el que está en pantalla, ¿lo estás viendo? No, estoy viendo es uno de los enlaces en pantalla. Profe, no se ve, se ve el no se ve la pantalla. Listo, perfecto. Oh, no. Gracias, Misael. Por eso estaba confundido, como que no sabía qué. No te preocupes, ¿no? Ahí sí. Yeah, sí, okay, Misael, you are going to begin. Organize the question. What is your name? What is your name? Misael, ¿quién se me adelantó? Okay, Misael, what is your name? ¿Cómo quedaría? Está necio. Sure, I think the words is put in the line. Ah, eso, muy bien. No, es que está necio. What is, continue. Your name. Okay, good. Quédese quieto. Okay, no problem. Está necio, me está haciendo quedar mal la presentación. Okay, what is your name, Misael? My name is Misael Guillermo. Okay, organize question number two, Misael. How old are you? How old are you, Misael? I am 37 years old. Misael, you are going to ask to Laura Moreno. Ask her. Yes, teacher, you can repeat, please. Misael, repeat the question, please. How old are you? Laura. I am 17 years old. Okay, very good. Misael, question number three. Where are you from? Ask to Laura, please. I am from Villavicencio Meta. Laura, wait a minute. He's going to ask you. Déjalo preguntar. Okay. Misael, question number four. Do you like sports? Laura.
Yes, I really like sports. Actually, I practice swimming. Okay, very good. Continue, Misael. Espérame, organizo. Do you have brothers or sisters, Laura? Yes, I have one brother. Excellent. Continue, Misael. How, espérame, espérame. How are you today? How are you today, Laura? I'm really fine. Okay, good. Thank you, Laura. Very good. Continue, Natalia. You are going to continue answering. Misael, continue. Question number 7. Yo, profe. What is your favorite music? Natalia, what is your favorite music? My favorite music is vallenato. My favorite music. My favorite music is vallenato. Vallenato. Okay, good. Misael, continue. Question number 8. Do you like vegetables? Your vegetables? Vegetables? Do you like vegetables? Mm-hmm. Natalia. I like vegetables. Yes, I like it. Yes. Yes. I like vegetables. I like vegetables. Yes. Continue, Misael. Question number 9. What is your favorite food? Your favorite food, Natalia. My favorite food is pizza. Pizza. The last question, Misael. Where do you live? Where do you live, Natalia? Donde vivo? Yes, don't translate because you understood. I live in Sabana de Torres, Santander, Colombia. Very good. Thank you. Very good. Excellent. Thank you, Misael. As you can see, I'm showing you some pages. These are excellent pages to practice. Chicos, todo el material que ustedes vean aquí y que van a ver en todas las sesiones es un material muy bueno para practicar en casa. Entonces, ¿cuál es la idea? Que todos esos enlaces yo se los pueda facilitar a ustedes para que ustedes practiquen en casa, chicos. Entonces, todo lo que ustedes vean en estos talleres, la idea es que ustedes en casa continúen practicando con los enlaces o con los ejercicios que hacemos para que esa función, ese trabajo que ustedes se toman asistiendo, vengo, voy a practicar las habilidades comunicativas, realmente tengan fruto. Recuerden que esto, el inglés es de práctica, ¿no? El inglés es práctica, chicos. El inglés es como las matemáticas, es práctica constante. Okay, Neida, let's see. Now I am going to use another link. Lo voy a compartir, chicos, ya lo voy a compartir. Okay, let's see. Vamos, no me bajan la manito, recuerden que les dije, no bajemos la manito porque la idea es que ahí participemos todos. Okay. So, now you are going to talk about a person that you know, a person that is important for you, okay? So, what's the idea? Neida, ready? Neida and Luisa. Neida? Okay, Neida. Hello, teacher. Okay, you are going to talk about a friend, okay? A friend, yes? Yes, Neida. Your best friend. You are going to tell me here, okay? Okay. Give me the information. First name. My first name, Neida. No, Neida. No, your first name. Your friend. Vas a hablar de un amigo. Ah, de un amigo. Ah, he? Yeah, okay. Yeah, or, yes. Tell me. First name? Perdón, profe, no. First name, a friend. Puede ser hombre o mujer, no importa. Ahí hay un señor. Miguel. Miguel, okay. Listen to me. Last name.
My first name is Leonor. My last name is Vargas. El apellido. Ortiz. Tell me. Or, last name Ortiz. Ortiz, good. Age. 45, 35, 20. 30 years. 30 years old. Birth date. Fecha de cumpleaños. Don't translate. April. 9. Okay. To, bueno, voy a abrir. Yes, tell me. 2000. No, no, porque si es 30 sería 1991. Yes. Yes or no? Okay. Country. Bogotá. Country, Colombia. Country. Colombia. Colombia. ¿Quién le está traduciendo? City. Neida. Bogotá. Bogotá. ¿Es single or married? Single. Do you know an email? Do you know an email? Email. Miguel. Miguel Chirche. Arroba. At hotmail.com. Hotmail. .com. Repeat it. Miguel 30. 30. Miguel 30. Miguel 30. At hotmail. Hotmail. .com. .com. Okay. Cell phone number. Do you remember his cell phone number? 3. One, two, three, one, five, six, seven. Okay, but nowadays the home phone number, they don't exist. Okay, very good. Can you see you are doing different exercises, my dear students? ¿Cuál es la idea de lo que yo estoy haciendo? La idea es que ustedes no solo se queden, estamos haciendo el mismo, sino yo los cambio y ustedes puedan manejar la misma estrategia. Esa es la idea del ejercicio mío de hacerlo así y de cambiarle las cosas. Information, this is for dating app. Ya, dice María ella es un cliente frecuente. Ok, let's see. Now, my dear students, we are going to go to this presentation. Can you see the presentation? Yes, teacher. Good. Okay. Siempre cada taller, chicos, va a tener una presentación base. ¿Cuál es la idea de la presentación base? La idea es que el que la quiera al final se la puede llevar. En esa presentación ustedes siempre van a encontrar enlaces, distintos ejercicios de práctica. ¿Para qué? Para que ustedes puedan practicar en casa. El tema central de hoy era What about you and comparisons? Es decir, cada martes va a tener un tema. Por ejemplo, dentro de 8 días va a ser daily routine, daily activities. Ay, profe, si yo estoy viendo ahorita el presente simple, me sirve. Entonces voy a venir al curso. Ustedes, el enlace siempre va a ser el mismo. No tienen que guardar, solo guárdenlo y el enlace siempre con el mismo enlace van a entrar. Siempre. ¿Ok? So, the topic today, cerramos por ahí el micrófono, chicos, is what about you and comparison? No me bajan la manito, porque esos chicos que tienen la manito levantada son quienes van a participar ahorita. Look at this. Teacher, la clase siempre va a ser a la misma hora. A la misma hora, los mismos días y con el mismo enlace. Ok, thank you. El taller va hasta diciembre. Entonces, ¿para qué? Para practicar. Ustedes van a ir viendo, chicos, que día a día vamos a ir mejorando nuestras habilidades comunicativas. ¿Por qué? Porque cada día estamos viendo distintos temas, utilizando distintas estrategias, y la idea es eso. Ustedes vayan mejorando y teniendo una disciplina con el inglés. Y lo van a ver. Tell me. Where do you put? I live in Bogotá. Where do I live? No. Where do you... Pregunta. ¿Dónde deja el link de las grabaciones?
El link de la, yo como ahorita les voy a dar mi correo, entonces ahí ustedes me van a escribir para yo enviarles el link. Ahorita lo que son las presentaciones y se las dejo ahí. ¿Por qué? Porque yo no soy la que recojo la grabación. Luego yo tengo que mandar a la persona que hace eso. Es la persona encargada de la plataforma quien recoge la grabación. Y él me la envía a mí y yo se la envío a ustedes. Thank you, teacher. Ok, y así va a ser siempre la dinámica. Entonces, no, que yo quiero la presentación, listo, que yo quiero la grabación, perfecto. Entonces, lo que tú haces es, entonces, me escribes, profe, yo quiero la presentación, yo quiero la grabación, y yo te envío eso. Ok, excellent, good. Ok, let's see. We are going to read these sentences. Remember, today we are going to continue talking about what about it and comparison. Next class, next Tuesday, we are going to work daily activities, routines. Okay, let's see. I want a person, Angelo. Yo voy en el orden en que están ustedes en la, anotaditos. Angelo. Hello, teacher. Hello, Angelo. Can you read the first sentence? Yes. Imagination is more important than knowledge. Knowledge. Imagination. Repeat it, please. Imagination is more important than knowledge. Can you see? Knowledge. Who said that? Albert Einstein. He said that. So everything begins with an idea. Las ideas que yo tengo. Y después yo las cristalizo en el conocimiento. Very good. Okay. Imagination is more important than knowledge. Angelo, what does it mean? For you in Spanish, you can tell me in Spanish. ¿Toda la oración o solo? No, your idea. Tell me what does it mean. Dame una idea general de lo que significa. Que la imaginación es más importante que el conocimiento. Yes. What do you think? Is that true? Pues, yes. At the beginning. Siempre vamos a necesitar del conocimiento. At the beginning. Okay. Thank you, Angelo. Larixa, ahorita te toca otra vez hablar, Angie. Larixa. Hi, teacher. Hello, Larixa, how are you? Fine, thank you. Great. Larixa, read sentence number two. It's easier said than done. It's easier said than done. What does it mean? Larixa, what do you think? What does it mean? Es más fácil decirlo que hacerlo. Larixa, yes. Es más fácil decirlo que hacerlo. Uno puede decir muchas, muchas cosas, pero ponerlas en concreto es más difícil. Ok, entonces, por favor, vamos en orden y la persona que yo le pregunto es la persona que contesta. Así que a veces queremos contestar rápido, pero entonces mantenemos ahí la manito levantada. Ok, let's see. Please, Lina María. Lina. Hello, Lina. Read sentence number three. Lee la tercera frase. Better an open enemy that a vast plain beating in a storm. Definitely. But the sentence is better an open enemy than a false friend. What does it mean, Lina? In Spanish, you can say in Spanish. Mejor un enemigo que un falso amigo. Sí, señora. Es mejor un enemigo que uno sepa que es enemigo a un amigo que se haga pasar por amigo y no lo sea, ¿no? Que un falso amigo. Exactly. Mejor que yo conozca a mis enemigos y no que mis amigos no lo sean. Ajá. Esas son frases para pensar. Things to... It's all in order to think. Los hay y los hay. Entonces, siempre al comienzo de cada una de las presentaciones va a haber unas frases para pensar. Okay, we are going to continue. Can you see my screen? Yes? Yes, teacher. Yes, teacher. Let's continue, Paula. Paula, ay, excuse me. Disculpe que se me movió solito. Paula. Paula Andrea. Hello. Hola. Hello, Paula. You are going to begin. Tú vas a empezar, luego yo te paro y sigue otra persona, ¿listo? Entonces están ahí listicos. Paula Andrea. Sí. Begin. Hello, everyone.
My name is Paula Andrea. Continue. You can call me. You can cut me. Pau, maybe Pau. Call me. Como te pueden llamar, you can call me, for example, in my case, my name is Leonor, you can call me Leo. 21. Yes. Okay, Pau. Continue. Paula, ¿quién está hablando por ahí? Ok, cerramos el micrófono, chicos. Podemos ir practicando, pero con el micrófono cerrado. Ok, Paula, continue. I am 31 years old. Ajá. ¿A otra persona o yo sigo? No, continue. I was born on March, April, August. On 2000. August, September. ¿Cuándo naciste? En September. The day. Third. September 3rd. Ah, ya no te cantamos el happy birthday, ya pasó. Okay. At the moment, I live in. En Colombia. In Bogotá. And in Bogotá. I study at UNAT. There are, how many people are there in your family? Five people. ¿Cuántos miembros hay en tu familia? There are three people. There are three people in my family. In my family. Continue. My mother, my father. My mother. And sister. Tell me. My mother. Yes. Sister. My sister and me. Yes. Okay, thank you. Very good. Let's continue. Diana and then Julian and Julie. Diana Molina. Diana, are you ready? Okay, Diana, yes. Begin. Vas a hacer lo mismo hasta ahí. Te voy a aumentar un poquito más. Begin, Diana. Hello, everyone. My name is Diana Molina. You can call me Diana. I am 12 years old. I was born on Colombia. No, I was born on. No, ¿cuándo naciste? I was born on May, October. May. On May, the day, May 5. 4. Continue. At the moment, I live in. At the moment, I live in Colombia, Italia. Uh-huh. I study at UNAT. There are five people in my family, my father, my mom, my sister, my brother, and me. Very good. Thank you. Julian, it's your turn. And then Julia and Diana. Julian. Hi, teacher. Good night. Please give me 5 minutes. You are giving me a moment. One moment, please. Mucho ruido, Julián. Mucha interferencia por allá. Okay. Good night, teacher. Good evening. Good evening. You go, you say good night. Cuando ya te vas a dormir. Good night. Cuando llegas, good evening. Repeat it. Good evening. Okay, teacher. Good evening. Good night. Excuse me. Good evening, class. My name is Julian Andres. You can call me Julian. I'm 35 years old.
I was born on Fresno, Tolima. No. I was born on el año en que cuando naciste. Oh. Was on May, yes. El mes de la In 1986. La fe, ahí es el mes y el día. Ah, okay. September 3rd. At the moment, yeah. I live in. Bueno, in the. At the moment, I live in Cali, Colombia. Uh-huh. I study at the UNAT University. There are two people on my family. Mm-hmm. My mother, and only me and my mother. Okay, my mother and me. Yes, my mother and me. Very good. Thank you, Juli. No problem, teacher. Okay, Juli. Hi, teacher. Hello, Juli. Begin. Primero estás mi primera vez, ¿no? Escucho de primera vez. Uy, escucho mucha interferencia. Ya. Entonces estás en la calle. Tiene el micrófono abierto. Ah, ok. Por favor, Juli, ya. Yeah. Ok, thank you. Eso me gusta, que ustedes estén ahí pendientes. Ok, let's see. Juli, begin. Hello, everyone. My name is Juli Marcela Saldaña. You can call me Marcela. I am 36 years old. I was born on Bogotá. Oh, at the September. Ahí es la fecha de nacimiento. Okay. December. December 19. Okay. 84. Yes. At the moment, I live in Facatativá, Cundinamarca. At the moment, I live in Facatativá, Cundinamarca. Yes. I study at UNAD. Mm-hmm. There are two people in my family. In my family. My sister, my son, Sammy. Yes. And my daughter, Lucy, and me. Okay. Mm-hmm. No, I would like to talk about my likes and dislikes. Uh-huh, I like gray. Green. But I hate green. Okay. I love the fruit. Apple. But can't stand grapes. Okay. We are going to stop here. Very good, okay. Julie. That's the idea. Try to talk. Excellent. Me encanta que te participando, chicos, me encanta porque esa es la manera como yo me voy soltando en el video. Este ejercicio también es interactivo, este que están viendo ahí, yo después les voy a mandar el enlace para que ustedes lo puedan practicar. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la idea? Que ustedes en su casa practiquen en sus ratos de ocio. Ok, aquí por ejemplo vamos a tener unos ejercicios de video. Estos ejercicios que están viendo en la pantalla también son ejercicios para ustedes interactuar. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes en casita, ahorita voy a poner la presentación en el chat para que ustedes también lo puedan practicar en casa. Solamente los pongo ahí para que ustedes vean que es material que ustedes muy bien pueden utilizar en casa y practicar en casa. Ok. Some people. Can you see some people? ¿Estamos viendo esas imágenes, chicos? Yes, I can. Yes, teacher. Okay. Now it's time for questions. Vamos a ver, los que estamos con la manita levantada, recuerden, los demás estamos escuchando, muchachos. La idea es todos los martes entrar a trabajar y cada vez que participen más. Teacher, please, ¿se puede agrandar un poquito? Ahorita en este momentico, no.
porque no me queda así más grandecita. ¿No se ve bien? Ok. Pero tú en la pantalla le puedes dar zoom con los deditos y ahí puedes ver bien. Ah, sí. ¿En qué parte? No, es que esa ya es la imagen así. Si lo están viendo desde celular, o sea, con los deditos lo pueden agrandar, como cuando uno agranda fotos, se ve mejor. Eso, ustedes lo pueden agrandar ahí. ¿Y los del compu? En el compu también. Agrandando la imagen. Ok, let's see. Lorna. Diana, ¿lista para las preguntas? Okay, good. Good, very good. Listen, Becky. Vamos con Becky. Voy a hacer preguntas sueltas y estamos todos listos ahí para contestar. Becky. Okay. Okay. No me la raye, no la. Becky. Diana, ¿estás lista? Por favor, bloqueen micrófonos porque no se escucha, mucha interferencia, gracias. ¿Hay algún micrófono por ahí que está prendido? Alguien que está viendo televisión, que apague el micrófono, por favor. Hay alguien con el micrófono prendido. ¿Me hacen un favor? ¿Me ayudan a mirar quién es la persona? Yo veo a Ángela Maecha. Ángela Maecha. Chicos, recordemos. Yes, teacher. El micrófono. Ay, gracias. Alguien tiene el micrófono abierto. Recuerden lo que les dije, chicos, tener el micrófono cerradito, porque entonces los demás podemos escuchar. Gracias. Ok. Diana. Lo tiene Ariana Reyes. Lo tiene abierto. Ahora Ariana. Ariana Reyes. Ariana Reyes y María Beltrán. Ariana Reyes, María Beltrán, por favor, me cierran el micrófono. Listo. Yo lo abrí para decirle que Ariana Reyes lo tenía abierto. Listo. Bueno, gracias. Ok, vamos a seguir preguntando por aquí. Los demás chicos estamos escuchando. Diana Meléndez, espérense un momentico. Yes, I'm here. Ok, listen to me. You are going to see Becky. Becky, listen to my question. What does she do? What is her occupation? She is a pupil. She's a pupil. Okay. Listen to me. What does she do every day? Every day she goes to dance lesson. Excellent. Very good. Thank you, my dear student. Thank you very much. Okay. Let's see Janet Vanegas. Janet, are you there? Yes. Very good. Lorna. Lorna. Okay. Okay. What does, listen to my question. What does she usually play? What does she usually play? She usually plays table tennis. Excellent. What does she do? What does she do? What does she do? Me? Please. Exercise. What does she do? She's a secretary. She is a secretary. Okay? Oh, sorry. No, don't worry. Gina Forero, are you there? Gina Forero? Hello, Gina. Gina. Hello, Gina. Tiene como por ahí interferencia. Estoy en la calle. Gina. Hello, teacher. Es que estoy en la calle. Ok. Gina, Gerard. What does he do? What does he do? What does he do, Gina? Gina, what does he do? No, tiene interferencia. Carlos Ríos. Carlos. Hello. Hello. Gerard, what does he do? He is a student. He's a student.
What does he do in his free time? English. What does he do in his free time? We do cinema with friends. He goes to the cinema with his friends. Thank you, Carlos. Misael Montaña. Misael. Misael. Paul. 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 Misael. What does he do? He is retired. 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 What does he do in the morning? What does he do in the morning? He is cook in the morning. Oh, he likes cooking. He cooks. Cooking. You can say he cooks. He cooks. Oh, okay. He cooks. Thank you. Very good. Laura Camila Llanos. Laura Camila. I'm here. Hello. Laura Gallina. Camila. Paul. Paul. What does he do in the afternoon? What does he do in the afternoon? He works on crossword puzzles. Puzzles. Very good, Laura. What does he do in the evenings? He walks his dog. I don't know. His dog, yes. Okay. Very good. Excellent. Very good. Anna. Anna Garzón. Hello. Hello, my dear. Felix. Anna, Felix. Felix. Felix, what does he do? What does he do? He's a student. He's a student, okay. What does he always do? He always plays computer games. Very good, in the evenings. What does he do in the evening? In the evening. In the evening, he plays multiplayer games. Very good, thank you. Excellent, excellent. María Camila Hernández, and then Juan Sebastián. María Camila. Dime, hi. Hello, no ningún dime. Hello. Irene, María Camila, Irene, what does she do? Irene, what does she do? Esa raya roja en la pantalla no deja verlo bien. Esa raya roja de algún hito creativo por ahí. What does she do? No, pero bueno, no, housewife. Housewife. Repeat, Camila. She is a housewife. She is a housewife. Okay. What does she do at the weekends? Does the gardening. Gardening. She does the gardening. She does the gardening. Very good. Thank you, Camila. Lorena Rosero. Lorena. Hi, teacher. Hi, classmates. I'm here. Yes, I know. Lorena, Toby. Okay? Yes. What does he do 4 times a week? He goes to the volleyball training. Very good. And what does he sometimes do? He plays computer games. Very good. Tell me. ¿Alguien me está llamando por ahí? Tell me. ¿Quién es yo? ¡Ah, Lorena! Tranquila, que ya te iba a llamar, Lorena. Tú eres la siguiente. Yeah. Lorena Urrego. Ok. Aquí, our teacher. I'm here. Lorena, listen to me. You. Yes. You. Yes. What do you do every day? An activity that you practice every day, Lorena. I work in the high school. And I work with my husband in a church. Okay, very good. What do you do at the weekend? I have a free time with my family. And I have time for go to the cinema. Very good. Excellent, Lore. The last question. What do you usually do? I love study and... Usually, in every day, I study in the morning and the university. Very good. Thank you, Lore. Okay, Maria Alba. Mari. Hello, teacher. Hello. Let's see. Paul. Okay. Listen to me.
What does he do in the afternoon? Every afternoon. He works on crossword puzzles. Puzzles. Uh-huh. And what does he do in the evenings? In the evening. He walks his dog. With his duck. Uh-huh. Okay, or his duck. Okay, thank his you. Very good. Okay. Let's continue. Ustedes están dando cuenta que yo ya estoy introduciendo el tema dentro de 8 días, porque esa es la idea. La semana anterior voy introduciendo. Okay, let's see. We are going to see here the comparisons. Recuerden aquí al comienzo yo les dije que los dos temas eran la presentación porque era nuestra primera vez y los comparativos. The comparisons. Vamos a mirar los comparativos. Okay, let's see. Recuerden chicos, cada reunión es un tema diferente. Next time is daily routines. On Monday is colder than on Thursday. On Monday is colder than on Thursday. Recordemos los comparativos, chicos. Para, estemos recordando en este momento. Now it's your turn. Vamos a hacer otra comparación ahí de con cold. A ver, María, Alejandro Guzmán. Alejandro. Alejandro. Alejandro Guzmán. Alejandro, okay. Let's continue with, let me see, María Zuli, Zuli Moreno. Zuli. Zuli. Hola, profe. Hello, Zuli. Hello, profe. Okay. Tú me vas a hacer otra comparación ahí con esos cuadritos. Así como yo dije, on Monday is colder than on Thursday. Hazme otra. Nosotros pues pasamos por, nos apoyamos con una herramienta que se llama Zoom. Esta herramienta está importante en el aula virtual, en cada una de las aulas virtuales. Vale, levantemos manito. La idea de este Zoom. Profe, qué pena. No, tranquila, no te preocupes. Pero estuvo bien que levantara la manito. Vamos a ver qué manitos hay por ahí levantadas. María Alba Derli Fuentes. María Alba. Yes. Ok, Mari. Another comparison. Estamos recordando, chicos. On Tuesday. On Tuesday is. Colder than Friday. Than Friday, maybe. On Friday. Okay. Or maybe is what? It's hotter, no? Puede ser lo contrario, hotter. Or for example, say, on Wednesday is hotter than on Tuesday. Yes? Okay. Ahí nos vamos lanzando, chicos. Ahí nos vamos No problem, no problem. Okay. Leslie, and then Astrid. Hello, teacher. Hello. Leslie, another comparison. On Tuesday? On Tuesday? No. Okay. I'm sorry. Wednesday. Como la plata de los españoles. On Thursday? Los dientes en la lengua. On Thursday? On Thursday? Continue. Hotter. De nieve. Hotter, on Thursday is hotter, es más caliente, está diciendo, on Thursday is hotter, than on Wednesday. On Wednesday. Yes. Very good. La idea de este ejercicio, chicos, es armar frases. Quiero que miremos esta gramática que a ustedes les va a servir mucho cuando empecemos a ver los comparativos, chicos. Es una gramática muy útil. Ahorita voy a poner la presentación en el chat para que ustedes puedan luego estudiar comparativos de una sílaba, de dos sílabas, de tres o más. Entonces, ¿cómo se forma el comparativo? Ustedes lo van a ver en sus cursos de inglés en este año, en este semestre. Entonces, es importante que ustedes lo recuerden. Long, longer, straight, stranger. Big, bigger. Tall, taller, large, larger, hot, hotter.
Entonces, son comparativos de adjetivos pequeños, cortos, monosílabos, o de adjetivos de dos sílabas. Esto es vocabulario para que ustedes tengan de apoyo. Y aquí también quiero que miren, van a encontrar unas páginas muy, pero muy chéveres para practicar. Entonces, en este momento están viendo la página que yo estoy mostrando, ¿no, cierto? Porque él no deja verla. Pero entonces quiero que miremos esta página. Estamos viendo la página, ¿verdad? Yes, teacher. Sí, señora. Ahora vamos, yes, vamos a cambiar a los comparativos. Este es porque acuérdense que hoy era presentación personal y comparatives. Ok. Levantamos manitos para los que quieran participar. Chicos, manitos levantadas. Ok. Quiero ver manitos levantadas. Ok. Laritza. Giselle. Ok. Voy a ponerlos aquí a un ladito. Entonces, voy a ponerlos aquí. Empezamos con, voy a ponerlo desde el comienzo. Laura Moreno. Laura, number one. Laura. In summer days are longer than in winter. Excellent. Very good. Angelo Doa. A Mercedes is. ¿Te acuerdas? More expensive. Bien. More, repeat it. More expensive than a Fiat. Excellent. Very good. Thank you, Angelo. Let's continue, Lindsay. Lindsay? Yes, teacher. A Toro is? What? Number three. A Toro is? What? Slower. Slow, slower. Porque es un adjetivo pequeño. Slower than rabbit. Repeat it, please. Slower than rabbit. Than rabbit. Okay, very good. Let's continue, Diana Tobar. Diana. Yes, teacher. Number four. I am younger than my cousin. Yes, very good. Let's continue, Janet. In the USA, sorry. Baseball is Janet. Okay. Sorry. The US, baseball is more popular than soccer. Muy bien. Excellent. Let's see, Gina. Bread is Gina, bread is. Okay. Diana Meléndez. And then Carlos. Diana, bread is cheaper than meat. Ajá, excellent. Carlos, Annie is. Hello. Annie is better than Lucy. Very good. Thank you. Let's continue. Laritza. And then Maria Salas, Salinas. Laritza. My dad is worse at English than my mom. Excellent. Nuestros chicos están volando en inglés. Muy bien. Y los que no, estamos aprendiendo. No se asusten. Julie. Maria Salinas. And then Julie. Maria. March is than colder than July. Than, repeat it, than July. Than July. Okay. Maria Alba and then Lorena Orrego. Maria. Our new flat is modern. More modern. Than the old one. Than the old one, repeat it. Than the old one. Than the old than the old one. Yes. Lorena. And then Melissa. Yes. Lorena. Yes. Basketballs are bigger than tennis balls. Exactly. Melissa Gaviria. Mont Blanc is
higher than Mount Tate. Tate, excellent, very good. Let's see, Laura, Laura, Camila, and then Juan. Laura. Laura, chair is more comfortable. Comfortable. That a stool. A stool. Okay, Juan Yepes, and then Sol. Juan. Cats are lazier than dogs. Yes, very good. Thank you, Juan. Sol. Sol, and then Karen. Sol. Math is more difficult than more history. Difficult? Repeat it. More difficult? More difficult. Yeah. Than history. Very history. Good. Let's continue. Okay. Karen. Karen and Lorena. Karen. Hello, teacher. I am here. Okay, Karen. Mark's legs are farther than Bill's. Yeah, thank you. And finally, Lorena Rosero. Hi, teacher. Wild animals. Teacher. Wild animals are more dangerous. Dangerous, than yes. Than? Pets. Pet. Excellent, 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 my dear students. Excellent, excellent. Este grupo está súper, súper, súper pilo. Súper pilo. Y esa es la idea, chicos. Seguir. Ustedes se van a ir dando cuenta de cómo vamos a ir mejorando. Con, aquí como yo puse un solo ejercicio, aquí hay muchos y la idea es que ustedes vayan viendo cómo estamos aprendiendo las diferentes temáticas que vamos a ver en cada de una de las reuniones. Entonces, en este momento, chicos, voy a poner en el chat, voy a poner la presentación de y mi correo para los que quieran tener la grabación de esta actividad. Con eso ustedes después pueden mirarlo cuantas veces quieran. ¿Ok? Let's see. Entonces, hoy, ¿cuáles eran los temas? Eran dos temas. Primero, presentación. Introducing yourself. And number two, comparative. Súper bien, súper bien. Ahí estoy poniendo mi correo para los que quieran después tener la presentación. Espérense un momentico. Sí, voy a poner. Siempre son a las 6, Zuli. Escuchen esto, chicos. Son a las 6. Todos los martes con el mismo enlace. O sea, ustedes no tienen que buscar otro enlace. Bueno, no me está molestando esto para ponerles la... No me está dejando poner el archivo. Entonces, les voy a dar dos cosas. El que quiera tener el archivo que vieron ahorita, el PowerPoint, les voy a dar... Ahí estoy copiando mi Skype y mi correo. ¿Ok? El Skype. Entonces, porque ahorita no me está dejando pegar el documento, no me lo está dejando pegar. Entonces, no hay problema. Sencillamente, chicos, ustedes me piden, me dicen, teacher, ¿me puedes enviar, por favor, la presentación? Y yo se las envío con mucho gusto. ¿Ok? Next Tuesday, we are going to work what? Daily routines. Simple present. Recuerden que ahorita muchos están trabajando eso porque este taller está más, estamos trabajando repasando los temas. Son distintos temas de los distintos cursos de inglés. Entonces, estamos repasando y lo bueno es para que ustedes fortalezcan y tengan un acompañamiento con profesor de los temas que ustedes van viendo. Entonces, dentro de 8 días vamos a trabajar el Daily Routines. Voy a volver a copiar el Skype. Leonor Vargas Tutor UNAT. Ese es el Skype. Y mi correo, leonor.vargas@unat. Todo en minúscula. Entonces, el que quiera la presentación, me escribe ahí y yo con mucho gusto se la envío. Y sería interesante, chicos, que ustedes hicieran una carpetica. Hagan una carpetica
con las presentaciones, con eso usted, voy a mirar este tema, voy y reviso, miro los enlaces, vuelvo y entro, hago los ejercicios y ustedes van a ver cómo día a día están entendiendo más el inglés, comprendiéndole y viéndole más el sentido a la importancia. ¿Quién ha permitido? Es que no sale su correo porque dijo que de pronto no le envió enviar para todos. Bueno, sí lo envié, pero bueno. Ya lo voy a volver a copiar, chicos. Ya lo voy a volver a copiar. No sé por qué no quedó ahí. Porque profe, ahí verifica que estés enviando para todos. Y estoy poniendo todos en la reunión. Ahí se fue. Ahora sí llegó. Y ahí va el Skype. Profe, que yo necesito que si usted me pueda apoyar con algún tema de tal cosa. Con mucho gusto. Ahí copié el Skype. Ahora sí les llegó a todos. Yes, teacher. Excelente. Dime, ¿qué favor quieres? Excelente. Les cuento, chicos, ha sido teacher, dime. El correo es para pedirle el link. Sí, el correo es para pedir el link de la grabación y el y, o también la presentación. La presentación que viene ahorita también. Para pedir la presentación también. Los que quieran la presentación, entonces ahorita yo con mucho gusto se los envío, ¿listo? Excellent group, my dear students. You are so nice. See you next Tuesday. Recuerden, chicos, que es el mismo enlace a la misma hora, ¿ok? Ok, my dear students, la idea es trabajar hora y media con ustedes. Ok, ya voy a, ahorita voy a entrarme al Skype para enviarles la presentación. Excelente. Espérense que como que ya me va a dejar subir el archivo aquí. Espérense un momentico. A ver, vamos a ver. Hi, teacher. Thank you. Okay. Espérense que... See you soon. Ok. No thank you, Ming. Good night. Ok, my dear student. Thank you. Bye-bye. See you. Bye. Antes de que se vayan, esperen un momentico ahí que me tienen que el control. Regálenme dos minutos. Yes, teacher. No se me vayan ahí. Ay, Dios mío, se me pasó. Regálenme. Un minutico, por favor. No se me vayan a ir para el registro de asistencia. ¿Por qué? Porque yo paso ese registro de asistencia a sus profesores. ¿Listo? Entonces ya lo voy a copiar. Discúlpenme. Voy a copiarlo ya el registro de asistencia ahí. Profe. No problem. Profe, qué pena, una pregunta. Dime. Usted dice que eso lo tienen en cuenta para los cursos de inglés que uno está haciendo en la UNAD. Lo tienen en cuenta para los cursos porque yo paso el informe a los profesores. Espérense que quiero poner, pero es que no me, como están mandándome todos, entonces, espérense un momentico. Quiero copiar el link, pero no me deja. Espérense, quiero copiar para la quédense ahí, por favor, porque eso ahora sí. Es que no me dejaban porque estaban mandándome ahí. Ahí les acabé de copiar el enlace, chicos, para que se registren. Ay, Dios mío, se me faltó la mitad del grupo, pero bueno, no importa. Por favor, se registran, entran ahí, porque cuando yo entre a mirar, chicos, yo paso el informe a sus profesores. ¿Listo? Entonces, por favor, teacher, ¿están registrándose, chicos? Teacher, yes, of course. Ok, good. La idea es que ustedes lo abran y se registren. Teacher, al registrarme no queda el correo para que usted envíe la grabación. Lo que pasa es que me queda más fácil que tú me lo envíes porque te lo envío directo. Mientras me sale el listado me demoro más, porque como ahí están todos, entonces me demoro más. Para que te llegue más rápido, Laura. ¿Listo? Entonces, por favor, la asistencia. Ay, no, qué pena con la mitad. Oh, Jesús, se me olvidó el link de asistencia. Ok, good, excelente. Por favor, llenen el link de asistencia para poder... ustedes tener puntos en sus cursos de inglés. Recuerden que tener puntos, pero ya saben que cuando yo digo puntos, tienen que asistir frecuentemente y no solamente por una vez que asistamos, ¿no? Thank you, teacher. Shop, Lizette. English.
Profe, una pregunta, buenas noches. ¿Sí? Yes, dime. English Workshop, ahí te lo copié, así se llama el CIPAS. Dime, Marcela. Ah, era eso, el nombre del CIPAS. Sí, English Workshop. Gracias, qué pena. Okay. No olviden, por favor, chicos, registrarse. Registren la asistencia en el link que les envié, por favor. ¿Listo? Ok, very good. Quien vaya registrando la asistencia, se puede ir retirando. Con eso así, al registrar la asistencia, yo puedo saber después cuáles son sus profes. Pero recuerden que tenemos que asistir frecuentemente, ¿no? No solamente un día nomás, sino frecuentemente para que yo pueda pasar el informe. Para que haya secuencia y haga y haya un proceso para que yo pueda pasarle a los profes. ¿Listo? Teacher, ¿puedo hacer el favor de volver a enviar el link? Sí, señora, por supuesto. Can you remember me, please, your name? Your full name? My name is Leonor Vargas. Me too. Leonor Vargas, para que no se te olvide. Thank you. Voy a volver a copiar el enlace para que ustedes se registren. Ya lo voy a volver a copiar. Teacher Finis. Ahí lo copié otra vez. Bye. Thank you so much, teacher. You're welcome. You're welcome. Did you like it? Did you like it? Yes. Yes, of course. Thanks, teacher. Okay. Una pregunta. Bye. En la parte donde dice que el docente encargado escribimos tu nombre, sí. Leonor Vargas, sí, señor. Leonor Vargas, sí, señora. ¿Y en el área de aprendizaje? Área de aprendizaje. Inglés. Y recuerden, chicos, algo importante. ¿Inglés cero o inglés uno, teacher? Tú puedes poner el inglés que tú eres, querida, del que tú eres. ¿Listo? Ustedes, yo soy de inglés a uno, yo soy de inglés uno, yo soy de inglés cero. Yo, ¿listo? Ponen su inglés. El nombre del teacher, ¿me repites tu nombre, por favor? Leonor Vargas. My name is Leonor Vargas. Ustedes ya saben, chicos, para que... El nombre del CIPA es... English Workshop. English. Ahí lo volví a copiar. Lo voy a volver a copiar en el chat. Workshop. English Workshop. Ahí lo copié. No me sé el código. English Workshop. ¿Ok? Good. Entonces, la idea, chicos, es vernos todos los martes para yo poder tener un récord de ustedes y yo pasar el informe a sus profes. ¿Ok? Esa es la idea. No me deja llenar los campos. Sal y vuelves a entrar. Ok. Thank you. Ok, good. Vale, profe, muchas gracias. You're welcome. Thank you, teacher. Bye. Welcome. Did you like it? Yes, yes, teacher. Good. Excellent. Excelente. Bye, teacher. Bye, bye. No olviden, chicos, en la teacher. Bye, teacher. Leonor Vargas. Bye, bye. El docente encargado, Leonor Vargas. Pongan ahí. Bye, bye, mister. Bye, bye. See you, miss or missus. But no, mister. Ok, bye, bye. See you. Ya les voy a compartir la presentación. Ya les voy a... Profe, ¿cómo es el nombre del CIPA, por favor? English Workshop. English, ahí está copiado en el chat. English Workshop. English Workshop. Ya lo voy a volver a copiar. 105. Por fin. Me encanta que estés, María, otra vez. Ahí puse otra vez en el chat, English Workshop. ¿Yo qué centro soy? Tiene que ser la zona centro, por ejemplo, si es de la costa, o si es zona centro Bogotá, zona Caribe. Eso es importante, chicos, que ustedes sepan su código. Su grupo. Ya, por fin. Eso, María. Okay. Me encanta volverte a ver, María. Súper. Ana. Ana. Nos vemos dentro de 8 días, ¿vale, Ana? Teacher. See you. Teacher. Chévere, María. Súper. Thank you, María. Tell me. ¿Quién me está llamando? Se me fue mal el número.
Gloria. No, mentiras, el SIPA, el nombre del SIPA. English Word, solamente con lo que Word no importa. No, ya la próxima ya lo pones completito. Ay, teacher, thank you. Ok. Recuerda, la idea para ir viendo los progresos es asistir frecuentemente. ¿Listo? Igual tengo que mirar todo el... Es genial, pero llegué tardecito. No importa. Entonces ya sabes, para dentro de 8 días. Es el mismo enlace a la misma hora. No hay pierde. Ahora te escribo al Skype para que me compartas la reunión completa, porfa. Listo. Yo ahorita mando porque la otra persona es la que hace eso, ¿listo? Entonces, tan pronto él me envíe el enlace, pum, yo se los envío a ustedes. Ok. Entonces, thank you. Al correo escríbeme para acordarme, ¿no? Okay. Thank you very much for this class. It was amazing. God bless you. Excellent, excellent, excellent. See you next Tuesday, okay? See you next Tuesday. Okay, teacher. Good. Teacher, I have a question. Do you send a link about the presentation? Yep, but not here. I need to send you by Skype or email. Okay. Do you have a Skype? Yes, I have. Okay. So okay, teacher, I want the presentation, please. And I send you. Okay, teacher. Thanks. Thanks very much. Okay. Good evening. Bye. Good evening. No, good night. Good evening when you arrive. Cuando tú entres a la reunión, tú dices good evening. Y cuando ya tú te vas, good night. Okay, teacher. Good night. Okay. Bye. 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 See you. Astrid, ¿todavía estás por ahí? Sí, Miss, ¿me puedes hacer el favor de enviarme nuevamente el link? Ahí te la estoy enviando de nuevo. Ahí te la acabé de pasar. ¿Listo? Ah, no, pero espérate porque quedó como privado. Espérate un segundito. Lo voy a poner así. Ahí te lo volví a enviar. ¿Listo? Gracias.